Muy buenas, soy Iván y esto es Zona Pro Gamer y bienvenidos al episodio número 1 de Space Engineers. Vamos a dar comienzo a esta nueva aventura, la cual os comenté en el episodio piloto, por así decirlo, el 0, que era en servidor, concretamente en el servidor de Vida Pirata de Waka. Os vuelvo a recordar que estáis todos invitados a entrar y hacer, pues bueno, lo que tengáis que hacer, comerciar, construir vuestra propia base, construir vuestra propia nave en órbita, en planeta, en un lado, en otro, donde queráis, hacer alianzas, declarar guerras, luchar y lo que queráis hacer, siempre con respeto máximo, ¿vale? Ya sabéis, la Tierra es zona PvE, el resto sí es PvP y con esto intentaremos que sea una aventura divertida. Bueno, pues sin más, os voy a dejar con este primer capítulo, que por supuesto es un directo resumido, pero resumido. ¡Comenzamos! Entonces, tenemos que darle a unirse a partida, ¿vale? Yo ya lo tengo en favoritos, ¿vale? Y como ya he dicho, el servidor se llama Vida Pirata. No, venga, la Tierra, vamos a empezar flojo, ¿vale? Vamos a empezar bien, que llevo mucho tiempo sin jugar, entonces tengo que ir acordándome de todas las pequeñas cosas. Vale, pues reaparecemos aquí... Vale, eso es, por un momento pensaba que le había dado a otra cosa, ¿no? Pero renacemos con nuestra cápsula de escape y en cualquier momento se debería abrir el paracaídas, ¿no? Ábrete, gracias, menos mal. Vale, allí estoy ya viendo alguna señal. Es importante que vayamos reconociendo el entorno donde vamos a aparecer. Vale, ahí hay un beacon, es decir, una baliza. En aquella dirección hay más cositas. Hay dos señales mezcladas ahora mismo, ¿no? Son mezcladas. Entonces ahí hay un outpost, por lo que veo. Vale, perfecto. Bueno, esto es habitual. Cuando va a mucha velocidad, algún tren de aterrizaje revienta. Y la verdad, es una faena porque son materiales que estamos perdiendo ahí. Vale, así que esto, pues nada. A ver de dónde sacamos lo necesario para reconstruirlo. Bien. Vamos a ir recortando. Vale, vamos a ir recortando, vamos a ir amolando, mejor dicho. Pero primero, como hemos dicho, vamos a terminar de reconocer el entorno. Vale, las dos señales aquellas. Mi cápsula de escape. Vale. Vamos a quitar la ayuda esa. Y bueno, en principio aquí bien. Vale, pues vamos a empezar a molar. Y a ver. Vale, necesitaría... lo primero de todo, necesitaría un sitio donde meter las cosas. Aquí, vamos a ver si hay aquí espacio. La luz esa también fuera. Ah, vale, que es el generador de oxígeno. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a ir cortando aquí. Con mucho cuidado, que es el generador de oxígeno. El cual, si estamos en la Tierra, nos da un poquito igual. Vale, nos da un poquito igual. El casco lo dejamos abierto. Y... pero sí que nos va a hacer falta a lo mejor para el jetpack. Vale, sí que nos va a hacer falta para el jetpack. Vale. Cruce fuera. Vale, vamos a desmontar todo lo que podamos, ¿no? Y vamos a ir planteando primero. No sé si hacer una mini base. Una mini base inicial. Pero la idea va a ser ser nómadas, ¿vale? Ser nómadas 100%. Perfecto, no tengo nada en mente, ¿vale? Pero sí que si vamos a ser nómadas, lo interesante sería hacer un vehículo lo antes posible. Vehículo el cual que nos lleve para todos lados, ¿sí? Bueno, un pequeño detalle, es verdad que cuando tenemos el sistema de progresión activo, que se me ha olvidado, ¿vale? Lo más sensato para desbloquear, ¿vale? Es precisamente remontar, ¿vale? Como dice ahí, al construir el generador has desbloqueado, bla bla bla. Necesito hacerme el ensamblador básico para desmontar, para desbloquear todo esto. Haciendo el tren de aterrizaje, desbloqueábamos la rueda, ¿vale? Ya me estoy acordando. Y a partir de ahí, la cabina, aquí está. Vale, y estoy pensando que en vez de hacer una nave ahora mismo a bote pronto aérea, vamos a hacer un rover, ¿vale? Para ir a los distintos puntos y a ver si conseguimos empezar a recolectar, ¿no? Bastante componente, ¿no? Vale, seguimos desmantelando. Bueno, mira, no me queda. No me viene mal, no me viene mal, no me viene mal. Vale, volvemos a tenerlo, perfecto. A ver, aunque esté un poco torcido, pero más o menos empieza ya a coger forma. Bueno, vamos a quitar el jetpack, vamos a ahorrar todo lo que podamos. Ah, por supuesto, por supuesto. Vale, vamos a adquirir nuestra paleta de colores personalizada. En este caso, como somos carroñeros, ¿no? ¿Cuál es el de oxidado? Este. Ahí está. A ver, ¿qué tal? Bien.
Muy apropiado de auténticos carroñeros. Bien. Y a ver, tenemos que seguir poniendo, en este caso, las ruedas. Vale. Lo que pasa es que la he liado aquí un poquito. Vale, entonces a ver cómo las podemos colocar. Pero bueno, voy a aprovechar que tengo la parte trasera levantada. Vamos a colocar aquí ruedas. En este caso vamos a poner las ruedas nuevas de 2x2. ¿Me permite ponerlo? No, no me permite poner lo que es la rueda. Entonces esto fuera. Aquí vamos a hacer lo típico. Es decir, tenemos que coger taladro. Vale, minamos un poquito. Ahí está, lo suficiente para que podamos meter la rueda bien a esta altura. Wow, la molía un poco, pero bueno, me viene de contrapeso perfecto para precisamente ponerlo en este lado. La otra rueda, ahí está, perfecto. Vale, vamos a intentar montar todo lo que se pueda, aunque me van a seguir faltando algunos materiales. Me va a faltar sobre todo tubo largo de acero, que no tengo, los largos, los grandes, ¿no? Producción. No, no se puede. Madre, tengo. Qué fallo. Minibas al uso. Vale, la refinería la he puesto mirando para acá. Esto nada más que tenía eso, nada más que tenía una abertura. No, tenía dos. Dos aperturas. O sea, por allí. Vale. Lo que es el ensamblador básico. Sí que nada más que tiene una entrada. Vale, así que lo ponemos mirando para acá. Y obviamente tenemos que ponerle un panel solar para alimentar esto. Si cristal antibala, a lo mejor no podemos hacer esto. Más bien la turbina eólica, ¿verdad? Más bien la turbina eólica. Sí. Que obviamente necesita más altura. A ver, acá. Acá. Vale. Y 7. Vale, necesitamos placa de interior. Tanto no. Bueno, vamos a hacer, vamos a hacer. Sí. Vamos a hacer. No hay miseria aquí. Me he pasado. Me he pasado. Vamos a hacer 18. 700. Vale. Vamos a seguir cogiendo más piedrica de aquí. A ver. Cogemos esto. Esto. Esto, vale. Y poquito a poco vamos montándolo. Vale, tanto uno como el otro. No me lo puedo creer. Esto se me ha roto, tío. Amigo, esto no es culpa mía. Esto no es culpa mía, se me ha enterrado del lagueo ese. Se me ha enterrado esto y ha partido la batería, tío. Esto no ha sido culpa mía. Vale, esto se ha medio enterrado aquí. Porque no tiene por qué partirse. Ah, qué fastidio, tío. Qué fastidio. Pues nada, tendré que morir. Nada, he muerto. ¿Veis? Está la rueda delantera derecha enterrada. Y eso es porque, como hemos tenido ese lagueo tan raro, pues ha medio enterrado. Habrá producido una vibración la suspensión y catapum. Ahí está el problema. Mi cuerpo está a 100 kilómetros. Vale, el problema es que estamos a 112 kilómetros de la base. ¿Llegaremos a base? Solo el destino decidirá. A ver, batería 51 minutos, pero eso nunca hay que creérselo. Bien, llegamos y... Oye, ¿mi otro pop? Ah, pues vale, ha desaparecido. Ha desaparecido. Vale, ha desaparecido lo que íbamos a... Ahí, para ahí. Lo que íbamos a usar del POC para construirnos un rover ha desaparecido, ¿vale? Por las mecánicas de... que son cápsulas temporales. Vale, estaba por aquí. Ey. Cuidado que no me vaya a caer por el terreno para abajo. Bueno, en vista de la situación esta, lo que vamos a hacer es... seguir haciendo la mini base, ¿vale? Vamos a hacer eso. Vamos a hacer una mini base... Y ya cuando esté todo hecho, pues a continuación ya sí hacernos un vehículo con el cual movernos por todos lados, ¿vale? Para hacer eso del carroñeo, ¿vale? Así que vamos a ver, ¿qué es lo que me falta ahora aquí? Ya vamos a recapitular. Me faltaba, pues placas de acero por unas pocas, y motores, ordenadores. Aquí... pantalla, motores, componente de construcción, placa de acero, ¿vale? Y tenemos que hacer el generador, ¿vale? Pues nada,
Vamos a hacer de esa manera. Vamos a coger. Esto está parado. Esto tiene... Uf, lo que pasa es que claro, tenemos que hacer muy rápido porque me queda muy poquita batería ahí. Vale, por fin tenemos la refinería básica acabada. Me faltan 10 placas, pero me da igual. Mientras esté operativa es suficiente. Vale, seguimos con las placas para el ensamblador básico. A ver qué tal por aquí. A ver si se me han creado. Va, un poquito, vamos a seguir. Sí, me falta aquí 55, o sea, tengo que seguir cogiendo. Más piedra. Vale, por un lado, los 10 órdenes que me faltaban para el ensamblador. Eso es. Vale. Y la turbina eólica, que me faltaba las 24 vigas. Ahí está. Ya tenemos energía. Ya tenemos horno. Perdón, refinería básica. Me he ido yo a otro juego. Ensamblador básico, genial. Vale, podemos incluso desmantelar lo que es el survival key para montarlo directamente allí. Vale, a ver. Saco las cositas. No. Primero voy a plantearlo. Sí, mejor voy a plantearlo. Sí, voy a plantearlo. Claro, esto lo tenía que haber montado yo a lo mejor con un contenedor en medio. Sí, contenedor pequeño. Me pide motores, ordenador, rejilla. Rejilla es un problema. Bueno, la rejilla ya la puedo hacer en el ensamblador este. Aquí ya podíamos meterle de todo. Y aquí en producción, pues obviamente podemos hacer ya mayores cosas, obviamente. Plaquita, vamos a poner una placa aquí. ¿Vale? El survival key, si no recuerdo mal, de bloque grande. Eso es. Tenía dos entradas, correcto, ¿vale? O sea que podemos por lo menos plantearlo. Me pide placas de acero, ordenadores, pantalla, motor, componentes médicos. Claro, componentes médicos. Podemos aprovechar los componentes del survival key. Podemos aprovechar los componentes del survival key de la nave pequeña para montar aquí el de nave grande, ¿vale? Y así completar la base, ¿no? Vale, pues quedaría desmantelar esto. Bueno, hay que sacar primero todo esto. Ahí está. Más o menos tengo espacio. Pillamos el survival aquí entero. Vale, lo montamos aquí muy rápidamente antes de que se quede esto sin electricidad y sin cosas. Vale, me va a faltar algo más de placas de acero, eso es verdad. Pero el resto está por lo menos. Placas de acero, bueno, pues pillamos algo de aquí. Vale, pillamos 3, 4 con esta. 5, 6. Ahora mismo temporalmente no vamos a tener el generador de oxígeno. Vale, pero bueno, es algo que nos da igual porque como estamos en la Tierra. Vale, no nos va a preocupar tener producción de oxígeno ni nada. Esto no me va a dar lo que necesito. ¿Perdona? ¿Qué ha pasado? No me digas. Si solamente he desmantelado el asiento. Explicarme qué ha pasado, porque yo es que no me he enterado. ¿Qué ha pasado? Otra vez, ¿a cuánto estamos? No me lo puedo creer, a 107 kilómetros otra vez. Bueno, pues estamos por fin llegando, tío. Por fin llegamos a base. Pero claro, el post que yo tenía aquí ha desaparecido. Vale. Y claro, nos quedamos con el survival key a medias, tío. Esto tiene que ser una broma de muy mal gusto. Por culpa de las placas no puedo montar el survival key. ¿Cuántas placas me quedan? 12. Por 12 dichosas placas. Bueno, a ver. Ensamblador. Vale, puedo hacer lo siguiente, vale. Me quedan 12, ¿no? Se lo voy a desmontar ahora mismo al ensamblador. Vale, ¿cuánto he cogido? 12, mira, perfecto, perfecto. Volvemos a tener survival key. Sí, señor. Maravilloso. Y este de aquí, vamos a asegurarnos de que respawneo aquí, ¿vale? Base. Ahí está, base, sin más. Mostrar, a ver. Ha encendido. Vale, genial. Volvemos a tener, por fin. Menos mal, tío, menos mal que hemos podido sacar. Entonces, con esto por lo menos ya puedo volver a picar piedra y a generar los lingotes básicos hasta conseguir hacer pues la base al uso, ¿no? Pero bueno, con el survival key ya
En teoría aquí no va a haber problema. Eso sí, que estamos en el servidor y es importante renombrar la base para que no se borre. ZPG. Ahora mismo le voy a poner base 01. Ahí está. Y ya está. Con esto es suficiente para dejarlo bien marcado. ZPG base 01. Y así no, que no desaparezca. Me ha quedado por poner la criocámara y alguna cosa más. Pero bueno. Bueno, en cualquier caso, entiendo yo que si muero voy a volver a generarme aquí. La verdad que está siendo un comienzo de aventura un poco bastante accidentado. No sé qué está pasando, pero bueno. Bien, y ya para ir finalizando, que no se nos olvide antes de terminar esto, que tenemos que hacernos nuestra propia facción, ¿vale? Así que crear el nombre, pues, la etiqueta, mejor dicho, CSA. ¿Por qué? Porque se va a llamar Carroñeros SA, Sociedad Anónima. Empresa destinada a quedarse con todo lo que tengas. Así, sin más. Bien. A ver si podemos poner una imagen. Mira, perfecto. Lo que sería la calavera de astronauta. Y en tono negro. A ver si lo puedo poner bien. Ahí está, perfecto. Y ya tenemos nuestra propia facción. Que por cierto, aprovechando que estoy aquí en la pestaña facciones, vamos a echar un vistacillo porque, en fin, estoy viendo por aquí, por ejemplo, la facción Zona Pro Gamer, ¿vale? Os recuerdo que esta facción, tanto esta como tiene que estar aquí, la de Iker, si no me equivoco, ¿vale? Aquí está Iker. Eso es a través del mod que preparó Family en su momento, que lo introdujeron aquí en el servidor de Waka, en el que había naves tanto de Iker como mías para spamearse y ser drones de ataque. Pero que bueno, como ya he dicho al principio del directo, de momento está deshabilitado porque, en fin, era demasiado grotesco ver, por ejemplo, la SD Terminator de Iker como una nave que se spamea cada 2x3 con lo tochazo que es y encima intentar no solamente dispararte, sino hacer el kamikaze contra tu base, y eso la verdad es que pierde un poquito la gracia porque no tenemos cómo defendernos ante un dron que se quiere estampar contra nosotros. Así que de momento estaba desactivado para eso, ¿no? Para hacerle algunos ajustes y ya retomarlo cuando esté listo. Y a ver qué más que más, aparte de los, en fin, las facciones estas típicas que mete el propio juego, había alguna más. Por ejemplo, está Consejo del Vacío, ¿vale? Que estos son aquí dos jugadores. Minions, que también aquí hay dos jugadores. Red Front Corp, ¿vale? Que este es de Batman, ¿vale? El amiguete Batman. O Cougar, como pone ahí su nombre dentro de Space Engineers. En fin, que va a estar bastante interesante la cosa, ¿vale? Aquí con nuestros carroñeros S.A. dando guerra. Y ya para finalizar vamos a... En fin, no tengo aquí ahora mismo cómo ponerle una, entre comillas, bandera, ¿vale? Ahora mismo no me voy a poner a craftear LCDs, pero sí que podemos ponerle a la pantalla del Survivor Key, ¿vale? Sin contenido, ya sabéis, con ese programita que tenemos externo para pasar las imágenes a un formato que lea las pantallas, ¿vale? Aquí lo tengo, ok. Pasamos el tamaño fuente al mínimo y la tipografía mono space. Ahí está. No pasa nada porque ya lo reajustaré, lo que serán los logotipos de lo que sería nuestra nueva empresa o facción. Bueno, todavía queda mucho trabajo por hacer, esto solamente es el comienzo, así que a ver qué tal se nos da. Bueno, y hasta aquí este primer capítulo de esta toma de contacto, en la que, como habéis podido comprobar, los comienzos son siempre muy, muy difíciles. Pero bueno, ya con esta primera base que tenemos montada, intentaremos ir más rápido gracias a este primer ensamblador y la refinería básica. Y cuando tengamos los suficientes materiales, ya empezaremos la construcción de algún tipo de vehículo con el que me pueda desplazar a un sitio mucho mejor. Y a ver si con un poquito de suerte tenemos alguna beta, la cual pues me provea, por ejemplo, de bastante hierro, que es lo que nos va a hacer falta siempre al comienzo de una nueva aventura. Y hasta aquí el capítulo de hoy, y como siempre, si ha gustado, pulsa like, compártelo, y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.